La Fundación Restaurados por el Chaday este domingo 8 de marzo realizará en el Malecón del Cristo Petrolero la socialización de un proyecto de carácter colectivo avalado por la Gobernación de Santander con los habitantes del calle del sector. Nosotros nos encargamos de visitarlos, de llevarle alimentos, por ahí cualquier otra cosita que ellos necesiten, está uno colaborándoles, pero como yo le decía, la idea de nosotros es tener el sitio, tener el lugar para establecerlos a ellos voluntariamente e internos, que ellos se vayan recuperando, que con la ayuda de la Secretaría de Salud, nosotros ya tengo identificado 35 muchachos de estos y que ellos se les puedan ayudar por medio de la APS a que ellos pues sean desintoxicados de esta enfermedad, que es una enfermedad de salud pública, es una enfermedad que nos compete a toda Barranca Bermeja. Este domingo desde las 9 de la mañana los integrantes de la Fundación Restaurados por el Chaday compartirán un desayuno y un almuerzo con los habitantes de calle y la comunidad en general que quiera aportar utensilios de aseo o alimentación no perecederos están totalmente invitados. Este domingo vamos a estar en el Cristo Petrolero a partir de las 9 de la mañana como hemos estado anteriormente. Yo quiero recordarle a la comunidad de Barranca Bermeja que el año pasado también nos dirigimos a través de Enlace 10, en el cual estoy agradecido porque siempre me han colaborado y estuvimos convocando también a la comunidad. La representante legal de la Fundación pide la participación de voluntarios que quieran ayudar a jóvenes y adultos que se encuentran en estado de vulnerabilidad en el malecón del Cristo Petrolero.